No vamos muy lejos. WWE, ¿qué está haciendo Vince McMahon ahorita? Ve las luchas que están saliendo ahorita en NXT. Uh -huh. Antes que nos han limitado o a sea, los, los luchas, se han limitado los movimientos. Ahora eh, ve las luchas de Andrade con Rey Mysterio. Ve las luchas ahora de Andrade con Alistair Black. Eh, los que se está dando en NXT. Eh, lo que se está dando en EW. Todas estas luchas con más variedad porque va evolucionando la gente. Va evolucionando todo el mundo el visor. Pero en México a veces se siente que, que no. Pues que nadie les embona. Así a veces se siente que nadie les embona. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast en su episodio número 6. Eh, ahora, realmente este episodio número 6 lo estamos grabando todavía desde Torreón. Ayer grabamos el 5 con Dr. Wagner, con el hijo de Wagner y con el galeno. Eh, pero pues seguimos acá, entonces aprovechamos. Ya, ya, ya tenía tiempo que queríamos grabar un podcast con, con Mister Iguana, que ya le había dicho a la gente de Caos. Que después le dije a él que, que grabáramos un podcast. Y no, lo hacemos en Monterrey, no, lo hacemos en Tijuana. Y la verdad es que hoy estamos echando bola aquí en Torreón. Este, no teníamos nada que hacer. Nos fuimos ahí a comer unas buenas pizzas a, a Lobby, a platicar con Rosy Moreno. Hoy llegó el hijo de Wagner y pues ahorita nos vinimos aquí al cuarto. Como pueden ver, los muchachos de Cabo nos dejaron a los dos en una sola cama. Madre Lamentable, mía. madre mía. Póngase verde. Está aquí Mister Iguana. ¿Cómo estás, papá? Gusto verte. Estoy feliz, de verdad, de estar aquí compartiendo cama contigo. <laughs> Literalmente estamos compartiendo cama. Estamos compartiendo cama aquí como buena pijamada. Viendo la UFC. ¿Qué, viendo... ¿Qué te pareció mi plan de hace ratito de poner ahí a la orilla de la alberca eh, un, un carboncito y unos bombones con un ukulele? Pues, y hablar de lucha sería lucha. exageradamente... Sería como tomar cereal con leche de almendra, ¿no? Está muy rara la combinación, pero... Yo no sé tocar loculeras. A ah, mí sí que... me gusta el cereal con leche de almendras. Ah, qué fresa. Es que yo soy Y fin. con, y con chocomil. Ah, es que estuve más fino que yo, pues. <laughs> yo soy de rancho, pues. De rancho, pues. Ya, ya me preocupa cuando me dices que eres fino después de lo que te dijo doctor Wagner hoy. Ah, no, pero es que él, él dice fino, pensó que era fino como los perros. <laughs> y yo le dije fino, es que eh, ha de ser muy fino los pinches trajes que trae así de... de, de ha de ser Louis Vuitton como los del santo, ha de ser Louis Vuitton como los del santo. De, no, por no decir otra cosa, ¿no? En mi ciudad le dijeron otra cosa. ¿Tú, ¿Tú crees que no son Louis Vuitton los que trae el santo? ¿Los que trae el santo? ¿No has visto las fotos en Instagram que está subiendo el hijo del santo? Que subió, escucha esta, escucha esta. Subió una que iba caminando en el metro de Japón. Eh, y, y la foto super fantoche, esa es la verdad, blofeando en su máxima expresión, Tirar eh, de, 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 como tú dijeras, tirando aceite. Es una maleta Louis Vuitton, una mochila Louis Vuitton y una bolsita Louis Vuitton. O sea, eso es... Eso es finura, ¿tú estás de acuerdo? Finura. Sí, caché, pues yo creo que se puede dar sus lujos con lo que cobra, con lo que cobra, pues se puede dar mucho lujo. <laughs> mucho lujo. Digo, cobrada. Y la foto titulada, cuando el hombre tiene que trabajar y deja a un lado eh, el personaje, porque casualmente las redes sociales lo envolvieron, salió con una foto de él de espaldas sin máscara. Y la verdad es que es muy raro que veas al santo sin la máscara. Pues sí, yo creo que tiene que darse a notar que todavía existe, ¿no? Entonces, las redes sociales es para eso sirven, ¿no? Para que tú puedas exponer tanto tu vida privada, lo que te gusta hacer. Bueno, si el santo tiene rato en el olvido, pues creo que lo que más le gusta hacer es, bueno, vamos a mostrar mis lujos, mi vida. Y pues, cómo no, que también soy humano. Te voy a decir algo que no es para criticar, pero sí es algo muy preocupante. Sabes que en su gira más reciente metieron cerca de 500 personas en Japón. 500 personas en Japón. Eso ya. Riot mete más gente. Claro que mete más gente. Claro que mete más gente y creo que mejor ambiente vaya, ¿no? Y uh, con una garantía que no uf. puedes cubrir como tres eventos, caray. Uf, no, no. Garantía para llevarnos todos a un hotel, a Cancún. <laughs> no, está increíble. Independiente AW, hey, por favor, John Box. Aguas. 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 Bueno, Iguana, eh, bueno, quiero que me platiques un poquito de... Háblame de ti, Háblame de ti. Eh, ¿Por qué Mr. Iguana? Eh, ¿Por qué el nombre de Mr. Iguana? ¿Cómo nace este tema de del iguana, del póngase verde? Hay dos versiones La versión para niños y la versión real La versión real Bueno, cuéntame la de los niños porque los niños escuchan el podcast <risa> <risa> A ver, la de los niños, la, la popular es Me gustan las iguanas Siempre admiré a Mr. Niebla, Mr. Ayla, todos los. Mister Punto. Dije, pues me puedo poner así porque me gustan las iguanas y me gusta cómo, cómo caminan, cómo vuelan. en parte es cierto. ¿Las iguanas vuelan? Claro, las iguanas vuelan, pero no saben caer. <laughs> es el problema y es lo que. No, tanto brincan, ¿eh? Brincan. Ah, brincan. Pero hay una forma en la que planean. O sea, es un voz lagir, caer con estilo. Exactamente. Si <laughs> sí, Mister Iguana tiene algo que lo que sabe caer con estilo. <laughs> y eso me lo puede, nadie lo puede decir. En fin, y cuando ellas saltan, saltan en forma como nosotros volamos de plancha. Se abren. Se abren. Y cuando caen en el agua, se han amortiguado el golpe. Y de ahí me inspiré. Okay. A la versión real. Sí me gustan las iguanas, pero yo un día, mientras estaba, pues, en mi época de, de lo que era, tenía 17 años, eh, estudiante de intercambio, eh, mi etapa de... ¿Estudiante? ¿Estudiante de qué? De intercambio, de, yo vivía en Estados Unidos, en Missouri, okay. y otra persona vivió en mi casa aquí en Culiacán. Eh, pero eh, en esa parte estudiante, ¿qué, ¿qué estudiabas? Estudiaba, pues, tres horas de prepa, senior ah, high, prepa, school. high school, prepa, prepa, high school, de 17 años y pues en una de mis eh, trips alucinógenos allá en Estados Unidos dije también era color verde no? no ojalá eran ¿no? todos los colores <laughs> todos los colores dije eran 2005 acababa de fallecer el guerrero en noviembre okay. este me pegó duro porque estaba empezando a ver las luchas otra vez y dije me gustaría ser luchador entonces empecé a dibujar lo de las iguanas en todos en mi en mi viaje drogado alucinógeno y una de esas que estaba un compañero mío fumando marihuana. Y dije, va a poner marihuana. Y luego vi el nombre escrito. No, taché la A. Mr. Iguana. Mr. Iguana. Sí. E Esa es la versión real. La versión real. Mr. Iguana es marihuana sin la A. Ok. Entonces, eh, mi personaje, pues sí, es un iguana que, es, que quiere parodiar ser un, no, un hombre, pero también es como un tributo a esta plantita. A ese como activismo que planeo yo, que poco a poco meto. Si la gente me, me conoce por redes sociales o obviamente me conoce por el Póngase Verde, uh -huh. es una referencia, claro, a rompiendo la cuarta pared de que Póngase Verde, o, o referenciando la marihuana. Como weed. Sí, como weed. Este, yo trato de hacer este activismo poco a poco. No de que consuman todos, niños, consuman. No, claro que no. Pero si yo durante 14 años he consumido esto y... A pesar de eso, soy atleta, eh, soy trabajador, estoy a cargo de, tengo un trabajo de lunes a viernes, estoy a cargo de una radio, soy productor, soy hijo responsable, ciudadano responsable. Creo que puedo dar testimonio vaya hasta donde he llegado sin necesidad de que esta planta haya truncado mi carrera al revés. Esta planta que me ha ayudado a mejorar mis golpes todos los accidentes que he tenido últimamente gracias a eso me he desinflamado gracias a eso he controlado mucho mi metabolismo entonces poco a poco meto el activismo ahí y mi nombre siento que lo voy a ir este, transmutando okay. y dando ese mensaje a veces en redes sociales me ven y a veces salgo fumando a veces no nunca les digo pruébenla no sino que vean que puedo ser una persona normal un hombre civil normal un atleta una figura pública sin necesidad vaya de estar dando esa mala imagen eh, ¿Entras en la generación millennial? Pues soy del 88. Estás en la generación millennial, o sea, es, es, 88, es 88 en delante, yo soy 8-9. Entonces, eh, ¿estás de acuerdo que nuestra generación cada vez ve este tema de la marihuana con un. Con un tema más abierto. Has estado en Denver. Denver, incluso, es una ciudad de los Estados Unidos que tiene una fecha conmemorativa para todo el día, todo el maldito día fumas marihuana. Y lo, te lo venden hasta en un 7-Eleven, tal cual en Denver, Colorado. Eh, eh, cada vez son más las ciudades alrededor del mundo que tienen abierto este tema. Si mal no recuerdo, en San Diego, eh, no vayan a creer que tenemos amigos en San Diego que me platicaron esto, pero ya se han de imaginar quién es. No, el buen Conan un día me contó que tienes derecho a poner una plantita de hasta, no me acuerdo qué es, que creo que te puede generar hasta un kilo de marihuana en tu casa y es de forma legal. Sí, en Los Ángeles. Los, en los Ángeles, Ángeles y en Demer hay dispensarios donde tú puedes sí. ir a comprar. Eh, no te permiten exportarlo, te permiten comprarlo y consumirlo. Y vaya, estamos en un punto en que, fíjate, cuando yo viví, ese es el punto contradictorio, cuando yo viví en Estados Unidos, Tenía 17 años. Era más fácil para un hombre o un muchacho de 17 años conseguir drogas, comprar armas, porque a los 18 años puedes comprar armas, mm. pero no puedes consumir alcohol hasta los 21 porque es peligroso. ¡Chis! ¡Ah, o sea, las armas y las drogas además no son peligrosas. Alcohol sí hasta los 21. Entonces eh, estamos en un punto en que se está normalizando eh, la cannabis. Se sí. está normalizando porque están viendo todos los beneficios que estos conlleva. Vaya, si, ¿qué prefieren Un montón de gente marihuana en un tráfico o un montón de gente alcoholizada en el tráfico. Eh, si nos vamos a, al deporte, estamos... Eh, este luchador con el que conviví hace un año que fui a, a CCW, Matt Riddle. Uh -huh. Matt Riddle ahorita está en NXT de las estrellas top. Él lo corrieron de la UFC sí. por su uso de marihuana. Así es. Pasaron a los años y ahorita... Vemos un montón de luchadores y de arte marcialistas mixtos que usan marihuana abiertamente en la tele, en UFC, uh -huh. porque ahora es normalizado, porque no les afecta, porque lo usan para sus golpes. Matt Rios donde está ahorita. Así es. Y con la cláusula que tiene él puede fumar marihuana y puede seguir haciéndolo y vean al atleta que es. Y le dice a Dana White... Mírame, después de un año, después de un año que me corriste, ve dónde estoy ahora y haciendo lo mismo. Y me, Recuerdo que ese, ese mensaje en el Instagram, porque lo subió en Instagram, Matt Riddle eh, le decía que era un tonto que lo había dejado ir. Lo subió por Instagram, es ese mensaje, ¿verdad? Sí, que le dice que, tonto, ¿dónde vas a conseguir sí. trabajo si sigues fumando esa tontería? Así y sí. lo subió y pues checa dónde estoy ahora y sigo haciendo lo mismo. Tonto eres tú. Y después de lo de Matt Riddle se pues, ha venido una lluvia de, de gente que incluso tiene campeonatos mundiales. De la UFC y que están peor que lo que hacía Matt Riddle. Entre ellos, el considerado por muchos el mejor campeón más joven de toda la historia, que es John Jones. Consumiendo literalmente cocaína, consumiendo de todo. No te vayas muy lejos, nos vamos con el ejemplo de McGregor, eh, muy metido con las drogas y el alcohol y el tipo de, de estupideces que ha hecho que casi casi lo llevan a perder su familia y su carrera profesional. Claro, o sea, también está viendo con la combinación de. De cosas, de drogas, este, ya cocaína, esteroides, mm. todo eso que, es, que sí es fatal. Vaya, <laughs> o sea, la, si tú combinas eh, paracetamol o algo con algo con Coca-Cola, aspirina claro. te va a hacer daño, ¿no? Hay cosas que combinadas. Pero yo apartándolo eso, yo practico Jiu-Jitsu. Uh -huh. Tengo ya tres años, cuatro. ¿Qué prácticas. cinta eres? Yo ahorita voy para azul. Tengo cinta blanca cuatro grados. Okay. Este. No, lo haces, eh, lo haces en, en, en tu tierra. En mi tierra, entre semana en Culiacán lo hago porque cuando salgo fin de semana, uh -huh. mayormente cuando hay exámenes o cuando hay seminarios, pues ya no estoy, porque okay. fin de semana salgo a luchar. Entonces entreno entre semana y ese es mi entrenamiento. Entreno, eh, no es CrossFit, se llama CoreFit, que es disciplina de, de entrenamiento para atletas. Es más, es más recia, creo, ¿no? El CoreFit es entrenamiento, eso es el core, que es el centro de tu cuerpo. Sí. Entonces, yo no tengo un físico, eh, por ejemplo, un prominente como le gustaría a Silver King o como le gustaría a muchos luchadores, pero soy muy fuerte por lo mismo, porque tengo el principio de que puedo llevar la mayor cantidad de peso, la mayor distancia posible gracias a ese principio. Como, y como en la calle se dijera, cuerpo corrioso. Cuerpo corrioso, cuerpo ponga, corrioso. Cuerpo corrioso, pongámoslo así. Y. Este entrenamiento lo uno con el yujitsu, que es perfecto cardio, perfecta lona para lucha, porque el yujitsu es lucha. Así es. Es un arte marcial que combina. El arte suave. Es el arte suave, es someter, hacer llaves, el ajedrez humano. Y me viene a la mente muchos, muchos practicantes de yujitsu, la mayoría, usan cannabis. Usan cannabis, incluyendo, por ejemplo, el recién debutado Ryron Gracie, uh -huh. que es eh, Fiel activista de la marihuana todo el día. Y él dice que le ayuda con sus golpes a desinflamar. Y ahora hay un torneo en California de todos los cintas negras. Imagínense un, un practicante de Jiu-Jitsu, un cinta negra de Jiu-Jitsu. Estamos hablando de un atleta a alto nivel. Estamos hablando de que puede, si él quiere, uh -huh. violar al 90% de población del planeta. Si él quiere, te puede someter. Estamos hablando de una arma mortal. Estos cintas negras que practican Jiu-Jitsu por deporte, por salud... Y todos fuman, fuman marihuana antes de empezar el round. No, y el ganador no. es una, es un kilo de marihuana. es, es una copa, una no cannabis es el cup. Abby, ¿verdad? ¿Eh? No es el Evi, el Eddie Bravo Invitational, no es. ¿no? no, pero bueno, es, es como una iniciativa como de Eddie sí, Bravo, ¿no? Es Eddie Bravo el que está ahí. Eddie Bravo también es, es fiel, este indicador Así de la es. cannabis. Y Eddie Bravo también es un atleta que, que desarrolló este sistema de no-gi. o sea de jiu-jitsu sin, sin Sí, Ten no, Planet o sea, Jiu Jitsu. Ten Planet Jiu Jitsu. Que varios luchadores que conozco, por ejemplo, Jack Evans, que yeah, es cinta sí. azul en Nogi, uh -huh. y que bárgame, cómo ha cambiado la vida de muchas personas. En UFC, por ejemplo, como estamos viendo aquí, bueno, usted, yo y Figueroa estamos viendo aquí en pantalla el UFC, como eh, al momento todos son golpes y patadas. No. Golpes, patadas. Eh, llega el momento en que derribas, derribas al oponente. Y abajo es otra historia. Así es. El león es el depredador más grande sobre la tierra, pero en el agua es una comida más. Entonces, abajo te defiendes más y el yujitsu es lo que, ese plus que le ha dado. Yo que no tengo cuerpo tal vez, en a en mí me pones a pelear box, ¿sí? te aguanto dos golpes y me matas. Pero si te derribo, te pesco te eh, eh. y esa es mi fuerte a veces en la lucha, que no se ve casi, que lo ne, porque lo mío me sacan volando aquí y allá. A veces, cuando me ponen a la de luchar, eso es lo que saco. Hace en Monterrey tengo un, un muy buen conocido, muy buen amigo, que es Ubaldo el Zorro Marroquín, uno de los pioneros del Jiu Jitsu en territorio regio. De hecho, fue de los primeros en hacer artes marciales mixtas en, en Monterrey, cuando Tito Ortiz iba y metía 200 personas porque pues, era nada más lo podía ver por TV. Y, y literal, la gente no sabía. Iba Frank Shenrock y la gente no sabía que Frank estaba en esa época en UFC. Iba Pat Miletich y en un seminario con Pat Miletich tenía 20 personas. Estaba Rampage Jackson porque transmitían por Sky eh, y literalmente la gente no sabía quién era. Y eran en el Bad Crew y luego después fueron a los rieles. Cuando el MMA todavía era conocido como pelea callejera o vale todo. Que la claro. o sea, ni siquiera era el, las artes marciales mixtas como tal. La jaula. La, en las jaulas la la jaula. como lo ves, sí, sí, sí. Entonces, y la gente, no, qué violento y todo Está eso. Aburrido. Por ejemplo, yo pensaba que el MMA era aburrido, ¿no? Porque no. que Ay, ya se mm. trenzaron otra vez abajo. No. Y luego me di cuenta cuando yo lo empecé a practicar lucha, de que es la vida real. Si tú te trenzas con alguien en la calle, tienes que controlar Gracias. antes de. Entonces, no es cualquier cosa es controlarlo porque esa persona te va a matar o te va a someter te, te, te voy a decir algo este este chavo el zorro marroquín me decía para empezar compartíamos algo que ahorita tú acabas de decir yo estoy en contra de que ahora el mma tenga regulado los pesos porque en sus inicios del ufc era gracie contra ken Shenrock. ken Shenrock venía del pancras el verdadero inicio de la lucha libre el pancracio eh, que venía de, de los Juegos Olímpicos de Atenas eh, y era Gracie que venía del Jiu Jitsu. ¿Y te acuerdas el, el UFC 1 que es donde le gana a Gracie, donde se lo lleva? Entonces él quería luchar, quería golpear y Gracie lo agarra y lo somete. Entonces eso es lo que me decía el zorro. Ahora los, lo utilizan como una técnica anti-bullying, ahora lo utilizan como un crab maga que es el otro, no. pero realmente el jiu-jitsu sin ser Krav Maga es una forma de defenderte muy grande. Es una forma muy efectiva y vamos que bueno que tocaste el Krav Maga. En, acá también en Culiacán practicamos Krav Maga, kram Maga al revés. Jiu-jitsu es pon las manos así y sí. no quiero pleito. Así es. No quiero pleito y, este, y te puedo someter y todo y corro. Kramaga eso es hacer el mayor daño posible Así en el es. menor tiempo. Kramaga puede ser una patada en los huevos y corres. Así eso es. también es Kramaga. Dejar en vistos es Kramaga. O sea, el mayor daño posible en el menor tiempo. Y en Kramaga israelí, eso nada más se usa para hacer daño. Tú no puedes Así pelear. Es. MMA, tú no puedes usar Kramaga, o lo puedes. Si lo usas, es, eso ya es. Pero Eso ya es con armas. Es. Eso ya es con armas, ¿no? Así Porque. Es. Ya eh, ahí es donde entra yo a mí, me lo que discrepo yo con la MMA, por eso nomás me gusta el Jiu Jitsu, porque se me hace algo muy salvaje. Yo soy luchador uh -huh. y a mí me gusta la lucha libre y me gusta el espectáculo. Vaya, me pinto la cara y hago como un iguana. Me gusta darle a la gente entretenimiento durante 20, media hora, minutos, 30 minutos que estén ahí. Cambio, la UFC, entrenas 3, 4 meses arduamente. Físicamente, preparándote mentalmente, haciendo sparring, evitando ser sacrificándote, para dos minutos que te Así pueden es. romper con un kimura el codo o la pierna. O una patada tipo o, Muay Thai. O una patada Muay Thai. McGregor lo dice mucho en, en sus documentales, ¿no? Yo voy a hacer esto porque quiero hacer dinero. Bueno, si quieres ser millonario, adelante. Pero si estábamos conscientes de que. Tienes que cuidarte como sí. tigre, porque esas jaules te van a matar. ¿Viste ¿No? la película del maestro luchador? Ah, claro, claro. El que, el que, la que peleaba por juntar 50 mil dólares. Sí, que sale este y que le dice. Este actor, <laughs> ¿qué le dice este actor? Tienes que entrar con una canción sí. que te haga sentir <laughs> la fuerza. Y, ese, y eso lo, lo permeo mucho en la lucha, ¿eh? de que la canción con la que salgas es con la que va, te va a dar la fuerza. Y en la web sí hace mucho eso antes de cambiar este tema y con lo del Krav Maga eh, que uno de los de los pioneros del Krav Maga es Eyal Janilop, una israelí eh, para que vean que no nada más sé de lucha libre eh, realmente el Krav Maga se utiliza más en la lucha que el Jiu Jitsu cuando tú tomas la mano la muñeca es un movimiento de Krammagá hasta el momento de, de, de voltear el brazo. O cuando la muñeca vas en la forma inversa de la mano para dar la maroma y tú prácticamente con la muñeca vas lastimando todo hasta que te llevas a tu enemigo al piso. El Krammagá se utiliza más en la lucha libre que el mismo yujitsu. Sí, las luxaciones. Aunque eso de las, de las muñecas, te lo permito rectificar, viene del aikido. Uh -huh. En aikido es donde se usa más que nada este principio. Como vemos a banda... Perdón. Steven Seagal. Steven Seagal. Nico. Es terrible. Qué barro. A mí no me gusta. No, es que el Aikido es... ¿Cómo te diré? Es un arte marcial no tan vistosa como uno quisiera. Pero pues Steven Seagal lo logró ver bien en el cine. Eso sí, si lo trasladamos a judo. No. A no. eso ya es otra cosa. es... Steven Seagal... Llegó hasta entrenar con Spider Anderson Silva, caray. Y luego entrenaba con Lyoto Machida. O sea, imagínate qué tanto confiaban dos, el mejor peleador de la historia en los pesos medios del UFC y Lyoto Machida de Dragon entrenaban con Steven Segal. A mí no me gusta Steven Seagal, no me gusta el Aikido. Pero sé que hay gente que lo respeta. Más cuando sales con tu tipo Kempo, con tu espada de madera generalmente, yo no, no comparto el Aikido. No, pues el Aikido creo que ya. Eh, sirve, Tiene otros propósitos, vaya. Porque, uh -huh. Uh -huh. por ejemplo, Ronda Rousey, que es, es cinta negra en judo, o sea, el judo es arriba, el judo es derribar. Así es. Y abajo, pues es el jiu-jitsu. Ronda Rousey, con su background en judo y lo que pudo hacer en jiu-jitsu, ahorita en WWE está haciendo, hasta ahorita, entendiendo el, lo que es el negocio de la WWE. Porque ¿Tú crees fue... que ya lo entendió? Poco a poco. Porque cuando empezó yo empecé a ver yo soy alguien que he metido a la lucha al revés yo estuve, empecé en lucha libre ok nací en lucha libre y empecé a meter Jiu Jitsu y empecé a hacerlo espectacular empecé a meter ya desde Jiu Jitsu con la espectacularidad de la lucha libre Ronda Rousey al revés Ronda Rousey empezó y viene, de judo empezó siendo garrota como nos decimos empezó siendo arte marcialista y lo tiene que convertir a lucha sí. Hasta hace poquito empecé a ver que ya cuidaba a sus compañeras y ya hacía las llaves de manera espectacular sin tener que lastimar. Bueno, la de Becky sí se le dejó ir con todo, la llevó a la esquina y le metió dos tres rodillazos, la derriba y viene y le hace run and pound golpeando el estómago. E Esa sí se pasó de lanza, pero creo que la línea era que se viera lo más real posible. Sí, ahora estamos viendo que Ronda es un, monstruo. Es un monstruo y está entendiendo esto. Y ahora más con lo que se viene una fecha importante. Uh -huh. Claro, Ronda Rousey tal vez no sabía mucho de este negocio, pero el tirar cagada, eso es oro. Cinta negra en los de UFC. Vean, MacGregor, tú tienes que tirar cagada. O sea, si eres boxeador. Eres eh, UFC. El trash talk viene de por default en todo. Y viene por, de la, proviene de la lucha libre. Exacto. Proviene de la tirar lucha libre. Tirar caca, tirar aceite viene en todo eso. Esa, es. Ahora, la diferencia es que en el box a veces es psicológico, ¿no? Sí. Es psicológico y también es es, eh, es media. O sea, es un... ¿Cómo te diré? Es autovenderte. Es autovenderte. Es autovenderte, auto McGregor. Todo lo que ha hecho. Dijéramos... Por ahí dijéramos algunos chamba, dijéramos, mm -hmm. es trabajo, que rompa el, 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 el vidrio y que se salió después de que ganó sí, McGregor señor. y que trae Trump todo el desmadre. Kevin Velázquez, ¿qué es lo que se dice ahora? Voy por ti en la WWE. Y acaba de perder No me digas eso Él no va por Lesnar Él va por Psycho Clown Papá ¡Ah! Siéntese señor ¡Siéntese! Él va por Psycho Clown Y por la parca No va porque No va por el Por el Brock Lesnar Madre mía, <laughs> Madre mía No está difícil Que le gane la parca ¿eh? <laughs> Con la parca driver Pum En los bajos Le va a hacer Ah ¡Ah! La vueltecita, ¡eh! ¡Ole! Imagínate, Caín Velázquez. ole. Oh, no, me imagino dando una quebradora, Velázquez. No. ¿Estás de acuerdo con eso? Que yo por ahí saqué un comentario que el único que le puede ganar a Caín es Alberto del Río. Claro. O, además, ni siquiera ganar, tal vez. El único que más o menos le puede competir es Alberto del Río. Estoy de acuerdo porque sé las cualidades de Alberto del Río, las cualidades de Caín Velázquez, y creo que el colmillo de, de Alberto del Río, los años que ha tenido en eso. Y más que nada, una cosa es pelear en la jaula, Ay, algunas sí, veces a pelear en el ring, un montón de veces más diario con gente colmilluda que somos los mexicanos, ¿no? A veces, te enseña, a veces más te enseña a pelear más. Estar en un ring. Que estar entrenando con cabrones que hay regla aquí, regla acá. No, hombre, los mexicanos. Sí. Si hacemos un análisis, y ese es un análisis realmente muy. muy. muy cierto. Ok. Caín Velázquez me queda claro que el momento de llegar a la lucha, que tengo entendido que tiene contrato para Triple Manía y para la función del 15-16 de septiembre que tiene Triple A en el Madison Square Garden, o sea, tiene dos luchas en su contrato con Triple A eh, y tiene otra función de lucha como, como a una, una, una causa benéfica, algo por el estilo. Eh, esta información que da su propio coach eh, de, de, de lucha. Eh, caín en la lucha y esto viene con lo que Iguana menciona. Tal vez no sepa tirar patadas voladoras, tal vez no sepa hacer una de caballo, tal vez no sepa volar ni hacer Canadian Destroyer ni Moonsaul, no sabe hacer los misiles que hace la Iguana, no sabe hacer cosas por el estilo. Pero si alguien como La Park, porque sé que muchos dicen, es que La Park sí se la parte, porque La Park lo va a agarrar. Donde La Park intente tirarle un solo puñetazo a Caín, entra la lucha de Caín o entre el jiu Jitsu de Caín, porque él es de NCAA y él es jiu -jitsu, cero aparte, cinta morada. Le detiene el golpe a la Park, lo amarra del brazo, lo derriba y lo rinde con un triángulo. Y, se acabó el triángulo. y aunque la Park venga y sea el golpe más poderoso que ha tirado en su vida, Caín Velázquez en 10 segundos lo saca del ring. y no es que sea MMA, es que eso es algo válido en la lucha libre. Claro, o sea, y con el perdón del señor Adolfo, esto es, es, es otro distinto, rollo. Es distinto. Es otro, sí. Yo cuando empecé a entrenar me hice mi sensei. Ah, bueno, cabe mencionar a mi sensei de, de... Yo soy Genso Gracie uh -huh. y mi sensei es Sean Álvarez, uh -huh. que también fue pionero de UFC. Uh -huh. Lo que me dice, tienes que aprender a desaprender. Tienes que aprender a que el, esta llave y así y así... Así no va a ser efectivo ahí abajo. Una cosa es la espectacularidad y otra cosa es la técnica. Sí. Y, nombre, hombre, ahí estamos topando con Pared. caín Velázquez, estamos hablando de un monstruo, pues. Así es. Y al unir el jiu-jitsu, al unir la, la lucha olímpica, al unir el judo, todos el esos colmillos, el box, no hombre, el box con eso tienen. ¿Te acuerdas tú cuando Mickey Rourke sube en WrestleMania? Al escenario con Chris Jericho. Sí. Y pues, Mickey Rourke era boxeador. Así es. Boxeador retirado, profesional. Y Chris Jericho suelta unos dos golpes, los cabecea a Mickey Rourke y le mete un derechazo derecho, sí. derecho. Pau, abajo. Un golpe nomás le da. Entonces, güey, pues, unos luchadores podemos ser hábiles, podemos ser atletas, pero hasta en la vida real también están. El box, Así el jiu-jitsu, es. están las artes marciales mixtas y eso no lo miente. A mí por lo general, bueno, gracias a que he estado entrenando, eh, me ha servido mucho. Mi, uno de mis finishing moves es el ámbar volador sí. y cuando lo aplico, este casi siempre es efectivo. El triángulo también, cuando me defiendo y cuando alguno que otro luchador me llavea y que siento que se está, como decir, como decir me está venciendo, yo empiezo a sacar mis recursos y es cuando ellos se quedan, eh. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es esto? Esto se llama. Okay. ¿Tú crees que si te ponen en un mano a mano con Negro Navarro? Con hechicero. ¿Crees que esas técnicas te servirían? Te voy a decir un nombre que voy a guardar para la segunda pregunta de esto. Pero esos dos, ¿Un tipo hechicero y negro navarro. Claro, creo que sí si les aguantaría de perdida más que la mayoría. Y con mayor variación de movimientos, por ejemplo un armbar, yo me acuerdo que nada más Kendo Kashin lo hacía, Alberto lo hacía en la lucha libre. Eh, lo hace en la lucha libre, ronda obviamente, eh, y son contados los que saben aplicar un armbar. Pero los primeros que yo vi en mi vida fue a Kendo Kachin. Se subía al hombro, ¿te acuerdas? Sí. Y luego se los llevaba y aplicaba. Y Kendo Kachin llegó al MMA también. Sí, de hecho, Kendo Kachin, ese que hace el movimiento es para caer en un homóplata. Caja en homóplata. De hecho, Daniel Bryan es el que cae en la homóplata ahora. Es el que hizo famoso el Yes Lock. Ajá, ajá. Es una homóplata que la combina con el Level Lock de Del Level. Entonces, y qué cinta morada, de hecho, este Daniel Ryan, o Batista también. Sí, en punk. Sí, en punk. Hay muchos artes marcialistas. No, sí. más de llaves. O sea, no lo veo a él haciendo. Triángulo, no lo veo él haciendo voladoras. Kimu Kimura sí, es el Kimura, es un cuatro. Las Gogoplatas también, ¿te acuerdas que Undertaker la puso como medio de moda hace como cinco años? Sí, las puertas del infierno, las la Gogoplata. Infierno. El Jack sí. Evans hace una que él le llama la Locoplata. <laughs> no, ¿lo ¿Cuál es esa? Es que similar, pero el estilo Jack Evans. <laughs> la Locoplata. Y hay varias, ¿no? Este, eh, cuando también vi quién fue el primero que hizo este ámbar. Nakamura, yo veo que hace mucho eso. ¿Nakamura? Y Nakamura peleó con sí. Gracie. Así es. En MMA. Entonces, él sabe bien aplicado eso. Cuando él hace, empieza a hacer los ámbars en WWE y los empiezo a ver, me quedo. Mmm, los puedes hacer. Ya empecé a entender yo. Cuando empecé a entender el yujitsu con la lucha, dije, ah. Se me y vino una persona, un luchador que ahorita está teniendo auge, que veo que es yujitsero y que hace las llaves. Y se las ha hecho aquí. Se llama Zack Sabre Jr. Sí. A él lo veo en bueno. es su estilo, veo sus llaves y sé que es Jiu por las poses que hace y todo lo que hace y sé que toda la fluidez que tiene es porque tiene conocimiento de esas artes marciales. Bueno, del, el nombre que tenía guardado era Daga. Ah. Daga es Jiu Daga estuvo en los torneos de Luta libre. Mmm, No, no, no. Estuvo en los torneos de, de Mario Delgado, de los nacionales de Jiu-Jitsu. Ah, en Nogi. En, en no gi, exactamente. Y si te das cuenta de las luchas que tuvo con Zack Sabre, Daga le mete en sus luchas algo de Jiu-Jitsu. Sí, él me ha comentado que era que él le hacía luta libre. Luta okay. libre se le considera en Brasil como Jiu-Jitsu para pobres. Gracias. Porque no es con Gi, es sin Gi. Uh -huh. Entonces, a mí Daga también lo considero un, un buen luchador, de hecho. Sí. A mí me encantaría también... Tanto por su estilo recio, tanto por su manera de, de llavear. Una luchita también de ese tipo de llaveo. Muchas veces las personas no lo aprecian. No lo aprecian. No lo aprecian. Es como cuando nosotros, voy a lo mismo. Yo como luchador veo a los del UFC que se traman y se agarran. No es show, es supervivencia. Pero lo bonito aquí es meter esas técnicas a lucha libre, que se hagan vistosas y meterles historia. Meterles historia. Yo cuando hago el ámbar a veces a. A Taurus, se lo hago a un. Que también hace artes ah, marciales. Sí, que también hace artes marciales y que. Pobrecito el que se meta a la jaula con no. él. Pobrecito. Ese sí es un toro. Ese sí es un toro. Le hago el ámbar o un triángulo a luchadores más pesados que yo. ¿Y qué sigue? Me levantan, porque de esos 65 kilos me levantan y me azotan. Que si quiero lo rindo ahí. Pero show tiene que seguir. Show tiene que seguir. No le voy a hacer un triángulo y se acabó. Porque la gente no quiere. ¿Qué pasa cuando agarras en un rear neck choke? ¿Qué pasa con Samoa Joe, que es de los luchadores más buenos? Él también el es jiu jitsuero, también es jiu jitsuero. Él hace el coquina clutch, que mm -hmm. es el mataleo. Así es. Entonces, ¿qué pasa la gente? Ay, qué aburrido, lo va a dormir. Pero estamos hablando de la técnica más efectiva y la que, por ejemplo, nosotros eh, en jiu jitsu en, en el gimnasio donde yo estaba, enseñábamos a los niños la mataleo. Porque eso es controlas clásica. un bullying. Es. Alguien te quiere hacer algo, un niño que no puedes controlar, o estás muy chiquito y el otro muy grande, una mataleo, ey, cálmate, ¿no te vas a calmar? Lo duermes. Sí. Y nosotros lo vemos como que, ay, sí, esa llave, muy difícil estar. No, estamos hablando de una asfixia. 10 segundos, 15 y lo matas. 15 y lo matas. 10 y lo duermes. Eh, dentro de, de, de toda esta variación de luchas, dime tu opinión sobre. Dulce Sexy Sexy Star. Porque fue este 2019 debuta en Combate América a sus cerca de 33 años, 34 años aproximadamente, no es una es una mujer muy joven, pero para entrar incursionar en el deporte no es joven. Para hacer su debut en las artes marciales no es joven. Todos decíamos exactamente lo mismo, me incluyo que no era joven para debutar en el boxeo. Al día de hoy lleva cinco peleas invictas en el box y en la lucha libre pues es la, la última gran estrella femenil que ha tenido la lucha libre mexicana. Fue una mujer que sí marcó una etapa porque fue como la primera diva mexicana en la lucha libre que rompió los esquemas de una mujer de lucha libre. Hoy lo platicábamos con Rosy Moreno precisamente que sexy fue la que marcó ese punto y seguido de la lucha. Pero dime qué opinas de una dulce sexy en el MMA. Fíjate, yo cuando vi que le hizo este ámbar a Rosemary, a Rosemary y que no, que le lastimó y eso, y yo cuando, y cuando lo aplicó y me di cuenta de cómo lo aplicó, dije, pues ella tiene conocimiento de esto. Sí. Ya después que supe que entrenaba, que boxeaba, yo siendo franco, eh, conociendo esto, tú sabes que los... Atletas de la UFC... Los atletas de marciales mixtos... Con la edad... Van cayendo... Van sí. cayendo... Todos cayeron... Anderson... Caín cayó... Anderson cayó... Mi ídolo... Fedor mi, mi elenco cayó. Cayó, cayó... Siendo el mejor del mundo... Siendo el mejor... Cayó... Entonces... Rampage... Eh, Rampage... Rampage de couture, no hombre, Tito todos. Ortiz... Que por cierto... Tito Ortiz... Regresa en octubre... En una noticia bomba... Una bomba... Madre mía... Bomba... 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 Tito Ortiz... No, no, o sea... Te voy a dar una, un adelanto. Realmente no puedo decirte con quién porque seguramente si lo digo me va a querer matar porque me no, dijo que no. no, no Pero hace rato hablamos de él, para que te des una idea. Y es en Las Vegas. Ajá. Entonces me dejas con muchas cosas en la cabeza aparte de lo que iba a decir. Pero... Pues mira, también entretenimiento a fin de cuentas. Pero volviendo a lo otro... Yo respeto y conozco la carrera del C-Sexy, porque antes de que yo debutara, yo, ella ya era luchadora. Y yo lo en Culiacán cuando yo la veía, y cuando está en la tele. Yo sé que su background de lucha le va a servir. Sí. Background de box le va a servir. Pero ese es otro mundo. La MMA es otro mundo. Yo he estado ahí, conozco ahí. Y creo que el C-Sexy, si quiere entrar a eso, pues la va a tener que dar muchas ganas y cuidarse, como no tienes una idea. Ojalá nos cae la boca a todos. Pero me sospecho que pudiera perder por su edad, por facturas de lesiones ya de tanto tiempo. De la lucha. De la lucha, porque eso es un, es un factor importante, ¿no? Yo tengo un compañero en Mazatlán que es luchador también y es que empoderado que es cinta morada avanzada. Los mejores de los mejores estudiantes de Sean Álvarez. Y él. Él fue luchador extremo durante 10 años. ¿Me platicaba desde él hace rato? Sí, y es luchador extremo todavía, de hecho. Entonces, lo veo cuando entrena Jiu Jitsu, veo que tiene algunos eh, problemas para hacer sus movimientos, sus backsteps, sus 100 kilos, todas sus, sus cosas, por, eso, por ese desgaste que hubo de la lucha. Entonces, si nos vamos a Dulce Sexy, que ya ha tenido luchas fieras, sí. fieras luchas. Este, ha sido abapullada, sangrada, ha roto la humillada. máscara, amillada. Vamos ahora a un lugar que es una jaula de perros, de coyotes, de dragón, lo que quieras, de chacales. Ahí sí va a tener que sacar su colmillo. Y que Dios la bendiga. Porque es un, es un mundo muy salvaje. Creo que Dulce tiene esto: necesita boxear. Sí. Necesita. En este momento ella debería de estar practicando su guardia para evitar todos los derribes. Que si te van a derribar, sepas caer perfectamente de rodillas para evitar, ya ves que vienes, a la forma en la que lo empujas, para que, esprolearla eh, y que no, no la derribe. O sea, deja tú que te defiendas en el piso. No vas a aprender ahorita en el piso, en cuestión de tres meses, algo para defenderte. En tres meses no lo aprendes. Esa es la realidad. Si a ella la derriban y la meten a la lucha, la van a rendir. Fíjate. Creo que tiene que defenderse, boxear y tener una guardia muy buena que la tiene por el box para que su rival tampoco le aplique una patada. Claro. Si ella boxea, boxea y solamente mantiene bien su posición de guardia, creo que sí puede llegar a las tarjetas. Y pues. De todos modos, aunque vaya al suelo, no es tonta. si sí sabe suelo porque sabe lucha. Por ejemplo, cuando platico con Taurus, uh -huh. que está entrenando, él me dice que cuando llega al suelo, este, a veces lo someten. Sí. Y me quedo yo, ¿cómo te van a someter si es un animal gigante, tú de ciento y feria, de 90 kilos, y sabes de lucha y sabes uh -huh. de llaves fuertes? No, canal, pero es que las piernas y... Ah, la magia negra. Sí. Las llaves a las piernas. Sí, sí. Eso es algo que se permite en la sí. UFC. En Jiu jitsu también, pero de ciertos grados para arriba. Nosotros le llamamos la magia negra, porque las llaves a las piernas, estamos hablando de un umbral de dolor. Si tú te haces un ámbar, el umbral de dolor es 1, 2, 3, 4, 10. A las piernas o las rodillas. Es 1-10. Muy... Así es. Así te rompen las, así las piernas, así te rompen los meñiscos. Entonces, estamos hablando de que si sí, no cuida sus pies y si la derriban, le agarran un pie, un heel hook, así adiós es. tu pierna. Eh, tiene que mantener distancia, claro. Meterse a la guardia. a la guardia. Y pues Dulce va a querer también conservar su cara no intacta. Claro. Entonces, es el doble que tiene que. Tiene que uno que es hombre y que es como César Chávez, que los, no nos importa que nos rompan la cara, no pasa nada, adentro recibe y sale. Pero ahí que te agarren uno, dos, tres golpes, que te entren, que te hagan un daño, te corten la ceja, un codazo, ahí sí está café. ¿Cuál es la lucha que más te gustaría ahorita? Ahorita te preguntaba, Zack Sabre, Hechicero, eh, no sé, Negro Navarro, eh, Daga. pero ¿Cuál es la lucha que ahorita necesita Iguana? Yo creo que necesito una lucha un mano a mano me gustaría un mano a mano con pudiera ser negro, negro Casas ah, sí. negro Casas porque que está de aniversario sí o sea negro Casas porque consigo un luchador completo sí. y que tanto estamos más o menos del peso eh, también con él puedo llavear. puedo hacer muchas cosas muy carismático uh -huh. me gustaría un Daga tal vez este... hechicero... pues también me gustaría... lo que pasa es... a mí... el luchador que hoy ocupo ahorita... es alguien... que la gente me vea... y que digan... Mr. Iguana... no solamente es un chavo... que saca la lengua... y lo alienta el fresero... que sepan que soy una persona... que tiene bases de lucha... ¿Crees sí. que te consideran así ahorita? ¿A mí ahorita? Sí. Varios consideran que, que... nomás soy el... el llaverito del fresero... soy el... luchador que avienta el fresero... o es iguana que hace promos bien... o es la iguana que hace videos... Que, se, que saca la lengua, al que siempre se cae, al que vuela alto, pero muchas, me encuentro mucho esta crítica de que dicen que no lucho, que dicen que cuerpo de perro, que no estoy fuerte. Bueno, pónganme, yo le he dicho a, a los promotores, yo les dije hace un año, les dije, programenme y si no les gusto a la gente, acuerdo. si no les gusto al, al promotor, yo me pago los vuelos, yo les reembolso todo. Nunca perdí un año. Este año, en este podcast, te lo digo y me gustaría hacer este reto. Pónganme un rival, mano a mano, el que quiera, el que pida la gente, que llave el que quiera. Si le duro más de siete minutos llaveando y no me somete, uh -huh. no perdí la apuesta, no pierdo la apuesta. Y si gano, no, si pierdo, perdí la apuesta. Uh -huh. y denle al, al que me puso el luchador denle a él mi garantía y me pago los vuelos otra vez <laughs> y si no me somete síganme trayendo luchadores demostrarle a la gente de que que se puede de que se puede que no solamente soy lo mismo que no solamente soy un personaje así que puedo luchar y que tengo ese corazón y esa esas bases que tanto entreno que casi no se ven así ah, la gente es, la vez pasada lo platicaba con Daga y ahora que vinieron los young bucks la gente me dio la razón. México no está listo para ese tipo de lucha. México no tiene ese conocimiento de lucha, desgraciadamente. La gente dice, queremos lucha de verdad. ¿Cuál es tu lucha de verdad, caray? ¿Me vienes a decir que la lucha de verdad es como la de los dinamitas y el perro guayo? Que luchaban abajo del ring, que se estrellaban, que era sangre, sangre, sangre y más sangre. No, es que el perro ya llaveaba. llaveaba en Japón, caray. Aquí no, aquí no llaveaba. Eh, los dinamitas eran golpe patada. Eran unos tipazos rudos. Tipazos, eran los verdaderos rudos. Pero no llaveaban, eran golpe patada. Entonces, cuando yo le digo a la raza, es: ¿cuál es tu lucha de antes? ¿Cuál es regresa a la lucha? Para mí, regresar a la lucha es la llave cerrada de Lona. Y el día que hay llaves reas de lona, viene a gritarte: ¿A qué hora empieza la lucha? ¿A qué hora vas a luchar? ¿Y cuándo va a haber sangre? Eso es lo que grita la afición. Otra vez, la gente me dice: Tú malinchista. Me encanta. Si la gente supiera todo lo que hago por la lucha libre, caray. No me dijeran ese tipo de cosas. Pero esa es nuestra realidad. Y esto lo digo porque soy comunicólogo, porque soy mercadólogo. Y porque estudio el mercado que tenemos en la lucha libre. Y ese es nuestro mercado. Ese es nuestro público. Que no saben valorar la lucha libre clásica. Si hoy vuelve a luchar el Hijo del Santo contra Negro Casas, como las luchas de los noventas, ¿te acuerdas que eran de cabelleras y eso? La gente se va a aburrir porque claro. no saben apreciar esa lucha. Claro. Pero si le bajan los calzones al elegido, se van a emocionar. Caray. <laughs> pues mira, no vamos muy lejos. No vamos muy lejos. WWE, ¿qué está haciendo Vince McMahon ahorita? Ve las luchas que están saliendo ahorita en NXT. Uh -huh. Antes que nos han limitado a los, a los luchas, se han limitado los movimientos. Ahora, eh, ve las luchas de Andrade con Rey Mysterio... Ve las luchas ahora de Andrade con Alistair Black, eh, los que se está dando en NXT, eh, lo que se está dando en EW, todas estas luchas con más variedad, porque va evolucionando la gente. Va evolucionando todo el mundo el visor. Pero en México a veces se siente que, que no. Pues que nadie les embona. Así a veces se siente que nadie les embona. Yo, afortunadamente, he tenido mucha suerte aquí en México. Mi personaje le ha gustado a la gente. Sí. Eh, he logrado entender la lucha libre aquí. ¿Cuál es mi rol? ¿Qué hago con el ofrecer o qué hago yo solo? Y a veces es más mi ego el que dice: puedo hacer más cosas. O sea. No solamente puedo hacer, puedo hacer más cosas. Si yo no, quiero Me México, me... no le va a gustar. Al público no le va a gustar. El público no lo va a aceptar. Cuando luchas Iguana Estoy luchando, güey. <laughs> sí. Cuando vuela, Iguana Bueno, ¿qué quieren? O sea, ¿qué quieren? ¿Quién que lo someta? ¿Quién que vuela? Quién? A ver, escojan al mono bien, pues. Claro. Entonces, nunca les embona esto. Y la gente va cambiando, va cambiando. De repente ves a los guerreros del teclado. Ese bueno pana no sirve para... Qué luchar. buena frase. Guerrero del teclado, sí. Toda esa gente que está en su computadora, en su seguridad. En nuestra burbuja. En hasta burbuja, vaya. Y esto va porque. En Monterrey hay varios ahí no. que he conocido que, que, que no, que no es un luchador de verdad. Luchador de verdad, los Conan, eh, para ser luchador hay que parecerlo. Luchador. No, no, señores. Este, Si van a compararme con John Cena o Roman Reigns, claro. estamos equivocados, estamos mal ahí, ¿no? No creo que vayan a comparar los años de luchador y, y alterofílico contra Así alguien es. que hace, hace marciales, marciales mixtas, otro tipo de entrenamiento y luchador libre mexicano incluso que tanto evoluciona la vida deportiva que te acuerdas que antes eran eh, los hombres más fuertes del mundo wow. y si sí, competías eh, y demás y ahora está de moda el físico fitness solamente ya no estar tan pesado simplemente es el fitness el fitness y vegano, el, el fitness y vegano. estamos en la época healthy eh, esa es la época y qué bueno que dices eso y por eso quiero no voy a meter cizaña pero creo que sí mereces un derecho de réplica porque en el primer podcast Silver King habló precisamente de ti. Y hablaba de tu físico. Que tenías cuerpo de iguana realmente y que tú no tenías cuerpo de luchador. Obviamente él es un cuerpo luchador a la vieja guardia. Esa es la realidad. Eh, con todo respeto, a mí me encanta el trabajo de Silver King. Y si sí lo ves y es el clásico luchador. Es el clásico luchador que pone máscara capa y es lucha libre. Te identifica lucha libre. Pero esta es una evolución. Eso de que para ser luchador hay que parecerlo. Me, me encanta la ideología, pero la realidad es que ya evolucionó. Sí, digo, Silver King no por nada fue Ramsés en Nacho Libre, ¿no? El estereotipo del luchador fuerte con el pecho este, y el pecho de paloma. Sí, sí gigante. Y Silver King, mis respetos, ¿no? Estuvo en W, en Japón, Black Tiger. All Japan, all Japan. Válgame, mis respetos para el señor. Este, pues yo lo he visto varias veces en Camerinos, cuando ha ido Culiacán con nosotros pero cuando oigo esto pues me entristece en cierta parte porque él representa esa, esa camada de luchadores con todo el respeto a los que me escuchan esa camada de luchadores ya viejos y viejos les digo porque ese pensamiento es muy retrógrada retrógrada porque parece luchador y que parece luchador o sea que Microman, Negro Casa Super Porky todos los que tenemos cuerpos amorfos que no tenemos cuerpo como sí. ustedes no lo somos. O sea, nosotros ganamos el pan igual que todos ustedes. Así es. Igual Mismo que todos ustedes. Mismo riesgo, hasta más a veces yo. este Yo para qué me quiero ver fuerte como él. ¿Para qué me quiero ver así? Güey, yo no te voy a levantar. Mi chamba es ser un iguana. Sacar Gracias. la lengua, pasar por abajo. Si te quiero someter, te hago un triángulo, un hambre y se acabó. Así es. Entonces yo para qué quiero levantarte? ¿A ti ¿Qué quiero demostrar siendo así fuerte? Si quisiera ser fuerte, bueno, me voy a poner un tambo de proteína, me voy a hacer mis inyecciones y voy a arruinar lo que es mi personaje ahorita, solo por darle gusto a la gente que no le gusta mi cuerpo. No, señor. Es un personaje y es mi personaje. Y si algo, la persona que me apoyó más hace poquito y me lo dijo, que luché con él en Mochis, yo ofrecero y Mr. Niebla. Uh -huh. Y me dice Mr. Niebla, que es una, un luchador... Que no ocupa físico, que él sí tuvo un físico extremadamente bueno y concursó sí. y hasta la fecha, y es un buen físico. ¿Qué es lo que me hiciste niebla? Tú no ocupas nada, no ni engordes, porque si no se acaba tu calor, se acaba tu personaje. Tú entendiste la lucha libre. Esto es la lucha libre. Se trata de crear entretenimiento. ¿De qué te sirve estar todo fuerte? Yo soy fuerte. Si alguien me pone ahorita a. Hacer ejercicios el viernes, digo ayer, entrené con Garza y con Baby Extreme en el Coliseo. Empezamos a hacer una serie de ejercicios. Hicimos el reto de Burpees. Baby Extreme se me estaba muriendo ahí de cansancio. Garza <laughs> hacía nueve en lugar de diez. De y. ¿qué, ole, ¿Qué pasó? ¿Qué onda con el cardio? ¿Qué pasó con esto? Mi entrenamiento es distinto. Así es. No estoy igual de fuerte, no puedo parecer más Willow, pero el entrenamiento que tengo es adecuado a todo lo que hago. Quiero. Que el señor Silver King camine como Iguana, como yo, durante toda la rampa sin llegar a bofiarse al ring. Por ejemplo. Te voy a decir el, un caso que muchas razas a veces se burla cuando pongo este ejemplo. Y una vez me tocó vivirlo cuando realmente hacía sí ejercicio. Y yo salí de un gimnasio, de esos que yo llamo de, 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 de señora divorciada. <laughs> eh, iba a la caminadora. Me metí a mis cinco kilómetros todos los días. ¡ah! Corriendo y corriendo y corriendo. y, corriendo. <laughs> Corrí cinco kilómetros y luego me iba a hacer artes marciales al búnker. O a hacer CrossFit o cosas por el estilo. Y me decía Mike Villarreal, de donde salió el gallito Flores. Vete a calentar. Dale, córrele un kilómetro en la calle. No, Mike, Yo ya no estoy para correr un kilómetro, vengo de correr cinco kilómetros ahí con el Morris. Córrele un kilómetro, perro, a ver si es cierto. Ya damos ni medio kilómetro. Ay, ay. No es lo mismo correr en una caminadora que correr en la calle. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. O sea, puedes correr 15 kilómetros todos los días y con 10 burpees ya no puedes con tu condición. Exacto, mucha gente piensa que en el gimnasio se forma no, uno. No. Vean a Fedore Mialenco. Fede Mialenco no tenía el físico, que digas tú, cuadrado, no. cuadritos. ¿Dónde entrenaba Fede Mialenco? Sí. Entrenaba en el bosque. Así entrenaba es. partiendo leña, agarrando troncos. Como, Como Rocky Balboa. Como Rocky Balboa contra Iván Drago. Al revés, el ruso y el americano, ¿no? Este, Cabernario Galindo, cómo entrenaba el Cabernario Galindo. Sí. Subía a árboles se ponía a rascar, o sea, hacía entrenamiento, o sea, sea, CrossFit de verdad. Así es. El albañil Bandam, oh. el albañil mexicano, claro. el albañil mexicano hace CrossFit de verdad. Con lo, levantando levantando costales. Claro. ¿Cuál es el principio del CrossFit? Todo lo mismo. El mayor peso posible en la menor uf, cantidad. Exactamente. Entonces, como las hormigas y en el gimnasio hacen fierros, que se inyectan, que aminoácidos, que el bistec, que el ciclo, que acá, y que no, que no te ves así como yo, fuerte. A ver, mi hijo, quiero que hagas lo mismo que yo puedo hacer. Quiero que brinques lo que es el que puede estar allá. Quiero que corre los kilómetros que corro yo, que tengas ese cardio y principalmente la cabeza. Porque mucha gente entrena en los músculos, pero no entrena en el cerebro. Sí. No entiendes parece que el cerebro no le llega en el esteroide. Esto es el cuerpo, no te va a quedar así toda la vida. Nunca. ¿De qué te va a servir? ¿Te a, ir a la tumba con ese cuerpo? ¿Qué te va No vas a, a caber, <laughs> no vas a caber. ¿De qué te va a servir? Ve todos esos físicos, cómo están ahorita los que entran a ser con el problema que tienen. Va a haber un punto que no puedes levantar nada. Entonces, bien lo dice este actor, eh, el actor de la, la Land, ¿cómo se llama? Ryan Gosling. Sí. Guapo, el señor, eh, este mamado. Y él dice no me gusta ese ejercicio para qué me pongo mamado de qué me va a servir yo, yo soy actor yo soy actor y si quiero levantar o algo pues lo hago pero de qué me va a servir el físico tener el cuadritos y eso sí mm. para tener papeles sí pero no me hace más hombre Así es. no me hace más este mejor actor vaya eso ya es decisión de cada quien si quiere tener más peso al revés quieren enflacar pero están ganando más peso Así es. entonces ¿de qué sirve eso Cambias de hábitos, te haces, no sé, te en veganos, este, cambian metabolismos. En lugar de un tambo de proteína, pues mejor desayuna, mejor. En lugar de ir al gimnasio a hacer pesas, pues vete una hora a hacer un poco de entrenamiento físico, de capacitación física, hazte un arte marcial y vives sin problemas. Si quieres ponerte fuerte, quieres verte como John Cena, o uh, quieres ser un luchador, para parecer luchador, mm. pues está bien, pero ¿qué le estás dando a la gente? ¿Lo mismo? Lo, lo mismo El sí, mismo no. personaje. El mismo personaje, o quieres aguantar más es que aguantas más golpes. Sí, yo también me lastimo mucho por estar flaco. Claro. Pero. Todos los luchadores que me están escuchando ahorita no me van a dejar mentir que los que han trabajado conmigo prefieren trabajar conmigo sí. a que con un viejo garrote. Eh, háblame un poquito. Ahorita que hablas de, de, de lo tuyo, ¿cómo nace la facción de los culichis? ¿Cómo te juntas con el fresero? Porque realmente los culichis no tienen mucho, van para un año, ¿no? Cumplimos un año en marzo, el 10 de marzo. Eh, esto viene de que en Aucalpan debuto yo contra Cavernario y está fresero en el, en el escenario. Está, digo, en el, en el camerino. Nos junta este Daniel Esma, dice: Pues los buenísimo. vamos a poner juntos. Vamos a ponerlos juntos, este, porque el fresero que se cree culichi y pues para que hagan así como, que se llama lo culichi san machín y yo como que el nombre no me gusta mucho y dije, bueno. Y el fresero, pues, ¿qué hacemos? Mira, pues, tu personaje está chilo, pero yo sí soy de Culiacán, yo mm -hmm. sé cómo está el rollo, hazme caso en este rollo, vamos a calentarle así, vamos a ser el chiquito y el grande. Yo el el, el mafioso fino Ajá. y tú el grandote, mi, mi guarura. Y así como, como Enzo. el Robert Caso. De Niro y el tío Vince. Ah, exacto. O como Enzo y casa en la el, el chiquito y el grande. Tú me aviento. Y de nunca entrenamos. Y de que tú aviéntame. Tú haces esto y esto. Y le llamamos. Y todo fluyó arriba como si fuéramos conocidos toda la vida. Porque pues al pesero le encanta la. El es una persona muy noble. Un luchador que tú lo ves y. ¡Ay, qué miedo! Pero no, hombre. Es un luchador donde yo tomo una cerveza y se toma un chocomil. Es un luchador muy noble. Sin vicios, que, que lo ves, este, lo único que le gusta es dar cura, chambear, escuchar corridos, pero más nunca decía muerte, trabajador, este, amoroso. Y con este personaje, que tía dolores uh -huh. junto con lo que yo le he enseñado de la, del estilo de vida Culichi, nacen los culichis, nos cambiamos de nombre con, en Caos cuando nos jala Cristóbal, el zorro. Nos da la oportunidad en caos si, y pónganse cartas de los culichis, porque está muy mamón eso del culichis o machinio, Sí, sí es cierto. Cartas de los culichis, porque pues más tarde nos llamaríamos en diferentes partes de la República por, por opción, eh, por razones obvias a, a la realidad de nuestro país, sí. los parientes. Este, de ahí nace el sin pariente, no hay ambiente. Y llegamos a ser una pareja que representamos pues. Algunas costumbres de Culiacán, algunas cosas que, que caracterizan al buchón de Culiacán o caracterizan al, al, al mexicano norteño de esa parte de la República, más es parodia. Yo, yo le decía en su momento a nuestro buen amigo hijo de regado de Dave Melzer, con mezcla de Rob Viper, eh, Freddy sí. Alvarado de Riot, que alias el libretitas. Que, que por cierto, la mochila que ustedes ven al fondo de Toy Story, él me la regaló. Que él dice que se la regaló a mi hijo, pero realmente me la regaló a mí. este Sacas puñetas que. Haz <laughs> de cuenta, sí. Eh, que en su momento a mí no me gustaba el tema de, de iguana en Monterrey, porque conozco perfectamente la zona del país en la que vivimos. Yo le decía, es que Freddy va, va a grabar un promo así y eso nos va a meter en bronca. O sea. Eh, yo lo pensaba de que, ¿cómo voy a meter a la tele? ¿Cómo voy a meter a multimedios un promo? Así, ah, al momento en que yo lo meta, me la van a mentar y no me van a querer apoyar con la publicidad ni con la lucha. No, ¿para qué nos metemos en broncas? Y la verdad es que también este tema de la narcocultura cada vez es más abierto en nuestro país. Se cuenta que es como nuestro día a día, caray. Ahora que veníamos para Torreón, veníamos platicando de que, oye, este, ¿y aquí qué onda? No no, no hay mucho movimiento, que vamos a algún lugar y es nuestro día a día. Obviamente Culiacán es la mera mata de, de todos estos temas. Sí, eh, yo, eh. Eso, precisamente mi gol aquí es cuando le des manos juntos de que se creen culichis y no sé qué, eso fue solamente la punta del iceberg. Cuando a mí me dijo eso dije esta es la oportunidad que ocupamos. Mi ciudad Culiacán es una ciudad que es abatida por mucho narco, que sí. es abatida por corrupción, por ejemplo de, es abatida por últimamente por homofobia, por pensamientos retrógradas en contra de, en contra del matrimonio igualitario, en, este, a favor del aborto, bla bla. bla. No, no más o menos no sé la posición, pero Culiacán quisiera yo darle ese diferente toque. Entonces, la narcocultura es vista desde una cierta manera, pues por la guerra que hubo en, en México contra las drogas. Yo trato de dar esa, esa versión de narcocultura, pero cómica. Que vean narcos, pero que lo vean curado, que vean cómo hablo yo, cómo habla el fresero. Hacen sus corridos, hacen su chamba, más no te están diciendo mátalos a todos, ¿no? no. Más no te están diciendo somos todos unos maleantes aquí. No, no, o sea, Culiacán es un sitio hermoso donde tenemos la mejor mejores mariscos, las mejores mujeres, eran la serie del Caribe del béisbol, serie sí, del Caribe, no, no, no la robamos, ¿verdad? a veces y equipo de béisbol muy bueno como los tomateros de Culiacán y los Dorados donde está nuestro jefe Maradona. El básquetbol también tienen allá, ¿no? caballeros de Culiacán la Copa este, la garra en Abuelato hay muchas cosas y que el, se rescatan Julio César Chávez ah, bueno, Javier Joyetti claro. Chayito Rosario Espinosa, Lola Beltrán Pedro Infante, válgame hay muchas cosas de Culiacán que se pueden decir no lo arruinaría diciendo que somos un montón de buchones retrógradas, no, lo mejor lo que voy a decir es, soy de Culiacán soy así, mi estilo de, de, de vida es así, o hablo así, o soy así en el ring y tengo este carisma, ¿por qué? soy de Sinaloa eh, ahora que llegó Maradona a Culiacán, mucha gente tiró, era un hate terrible contra Culiacán y le tiraban a Culiacán y hablaban de los problemas de delincuencia y hablaban de esto y del otro, hasta que hubo una televisora que sacó lo, lo bonito de Culiacán y dijo, es que no puede ser que una persona del nivel de Maradona venga a mover. Todo lo de Culiacán y se quieran centrar, hasta Fighterson me acuerdo que habló de eso, de que señores, hay que ver más allá del que Culiacán es una gran ciudad. Al igual que Monterrey, muchos hablaban de esto y tenemos mil y un cosas y del norte de la República Mexicana, ¿no? Eh, ¿Usted y... ha Culiacán? No, nunca he ido a Culiacán. Yo invito a todas las personas que lo visiten primero, antes de todo eso, porque es una ciudad que yo puedo decir que es tranquila. No me, no, no, me van a. No me van a decir que no, la gente que iba allá. Y es más, los luchadores y personas que han ido a Culiacán, cualquiera te puede decir que quieren volver porque es un pequeño. MVP y Alberto del Río, Por ejemplo. Por ejemplo. <laughs> no, Alberto del Río ha ido varias veces y tiene one amigos one. en Culiacán. Y MVP ah, haya tenido no experiencia ahí en lucha libre. <laughs> te puedo decir que hay muy buena comida y muy buenas mujeres. Porque en Culichi es poca nalga y mucha chichi. Um. Sin decir marcas ni nombres, ¿has tenido algún problema por este personaje? En un tema así, no, no he tenido problema, pero lo he sabido llevar, por ejemplo, okay. Laredo, Reynosa, lugares donde está pesado el ambiente, Acapulco. Trato de Mister Iguana. Okay. Mister Iguana. No, no nada que ver con lo otro. Y siento que la gente sí lo entiende. Cuando la gente no lo entiende, pues creo que no me meto en esos lugares. Okay. Eh, vamos apenas en el primer trimestre de este año. Eh, pero yo creo que el último año, yo sí creo que el norte, específicamente Monterrey, fue una catapulta para Mr. Iguana. O me dice sí que que Ledesma y todo eso, pero yo sí creo que Monterrey fue una catapulta para ti, por Riot y por Caos. Que yo considero que realmente esas fueron las plataformas de Mr. Iguana. Yo, yo, yo que lo veo, eso es lo que considero. Yo de corazón. Riot fue mi plataforma, ¿no? Porque Riot me dio la oportunidad y fue una lucha que tuve en mi debut contra Israel y Muerte Extrema de Monterrey y fue una primera lucha. Y en esa lucha fue este Rob Viper, de uh -huh. acá, de, el canadiense de famoso, sí. de WrestleCon, y fue a, a Riot, de, de puro caso le tocó que estaba ahí. Y sé que cuando me vio, había escuchado hablar de mí, pero que cuando me vio le gustó mucho. Y a partir de ahí empezó a dar la chamba. Ledesma me agarró a partir de ahí. Ah, te agarró. O sea, Riot fue primero por la, fue el primero Riot. Y después, Qué bueno, Freddy puede respirar en paz. Ledesma, <risa> <risa> Ledesma. me mandó mensaje después de Riot. Y Ledesma. Pues me prometió las perlas de la Virgen. Aquí lo puse abiertamente, me vale. Porque el señor ya nos, hasta nos llama paleros, a mí el fresero. Este prometió mil y un cosas. Pero paleros con. P-A-L-L, por favor. Sí, ándale, paleros. Pal sí, que mis respetos para todos los de la asociación, porque no tengo problema con ninguno, pero el señor, eh, en su manera de ser, yo pensé que era diferente, y la verdad que tuvo una manera de ser muy, muy déspota, y me dio la oportunidad, y se lo agradezco totalmente, pero no fue el impulso que me dio. Okay. Él me puso en el mapa con el cavernario, me dio el mano a mano, y luego pues nos unió a mí y al Fresas pero que nos haya unido que me la oportunidad no haya sido eso ya fue en caos donde yo y fresero nos consagramos sí. y luego gracias a riot también en ccw me requirieron allá yo y ares otro luchador de que es excelente fuimos allá y luchamos en ccw y en New fight pro y dimos la cara fuimos los primeros mexicanos en disputar por campeonatos de fresero fue no, ¿Ese Ares. Es Ares. Ares. Ares Ares. y yo fuimos los primeros mexicanos en disputar por el campeonato de parejas de CCW. Y pues, no ganamos, pero dimos eh, cuenta de habilidades. Y regresas a CCW ahora en el WrestleCon, ¿no? Sí, regresó. En WrestleCon Weekend. En WrestleCon Weekend luchó en, el viernes en el evento de Joey Ryan, mm -hmm. junto con Puma King y Taurus de Mexicanos, lucha de animales. Okay. Y con CCW en la ¿Y semana. Y el de, el de Chicara también. Green Ant. Green Ant. Green Ant y Shark Boy de TNA. Ah, sí, claro. Puros animales. Vamos a ver quién es el animal mejor animal de la lucha. Vamos a ver la lucha que abra eh, Wrestle con The Joyride. Chikara, otro ejemplo de que la gente no comprende la lucha libre actual. Claro, Chicara Yo cuando luché en CCW, Chicara quedaba cerca. Chicara ah. es una cuna de personajes y de psicología. Personaje... Tremenda. Increíble. Increíble. Yo no podía creerlo. Ares y yo estamos boquiabiertos de, de los personajes. Y a bueno, nuestra sorpresa que el mayor entrenador en Chicago era Skyde. Así es. Skyde. De ahí salió Claudio Castagnoli o oh, Antonio Cesario. Entonces, eh, Daniel yeah. Bryan eh, incluso sí, Kenta sí. llegaba a luchar ahí. Cien Pong, sí, varios sí. luchadores sí. salieron de ahí. Este Drew Gulak este varios que están en el Two Live Five mexicanos Perkins. Eh, como Aerostar, eh, Drago han llegado a luchar ahí. Sí, por el campeón. De hecho ganaron, ¿no? con Fénix y Penta ganaron ahí de tríos, no me acuerdo. Caso es que... Sí. fueron los primeros del The de King of Trios. The King of Trios, sí, en Chicago. Estamos hablando de corporaciones en el otro lado que, que les gusta y tienen un diferente pensamiento ante los personajes. Ah, sí. Yo y Ari nos quedamos... A, había en un evento nosotros, quedamos mano a mano yo y Fares en New Jersey, todo el evento eran luchas de, de, como de personajes. Uh -huh. Hubo una. Donde Jordan Oliver, actual campeón de CCW, sí. joven promesa, lucha contra un tiburón inflable que se llama Shark Saber Jr. <laughs> que es un tiburón inflable con un con el chalequito de Zack Saber. Hasta sale con la canción de Zack Saber. No y lo he visto. Shark Saber Jr. Y gana el tiburón. <laughs> y, y yo ya es como que ¿qué es esto? Luego luchan los, Kai, los Kaiju Battle. Sí, Son ah. botargas, una botarga de sopa de pollo contra una botarga sí. de donas. La gente está extasiada. Luego la lucha estelar era... Bueno, seguimos Ares y yo, mano a mano. Y luchamos como lucha mano a mano en México. Y dimos todo. El nivel de Ares contra mi nivel, tal, tal. La gente quedó extasiada porque fue más seria la lucha. Y de ahí siguió Matt Riddle en su última lucha de sí. independiente. Contra, un, contra Bill Avery que pesa 49 kilos. O sea. y Matt Riddle le pegó la friega de su vida a Bill Avery pero Bill Avery los resistió y de repente Bill Avery su, su, su gimmick era que podía azotar a, a Matt Riddle, con un dedo lo levantaba y salía, <laughs> o sea Bill Avery casi vence a Matt Riddle con un dedo, era súper fuerte y súper, y la gente está extasiada, eran tan solo unas ciento y ferias personas sí, y era un ambiente tremendo y volvamos a Riot yo, Riot, me encanta luchar ahí porque son 200, 200 y fea personas que se llenan Es lo más parecido al gabacho. Es lo más parecido. La gente extasiada, gritando, disfrutando porque les gusta la lucha, haces lo, te apartes la madre ahí y vaya que te diviertes. ¿Sabes lo que estás haciendo ahí? Es el único producto gabacho que tenemos en México como gabacho. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y creo que todos los luchadores que han estado en Riot te pueden decir que que está tremendo yo bandido cuando estuve en y debutó ¿Sí? al día siguiente fue a Riot ¿Sí? y le dije viejo antes de subir va a ser que es igualito PWG ah no manches cuando salió y se bajó qué te dije no loco yo vuelvo cuando sea está bien perro aquí y pues mi pariente bandido si escuchas esto pues ya sabes de qué hablo no has luchado en Crash has luchado en Estados PLG Unidos progress. y luchar en Riot frente a 200 personas ponle, sí Van a decir que de fanboys y la fregada. Son los que más disfrutan. Son los que más disfrutan. Ya quisiera uno tener. Porque vas a un coliseo o vas a un lugar y te gritan cosas, gente que nomás va a emborracharse. Ya quisiera uno tener un fanboy o algo que <coughs> se prenda con el Uchi y te grita Ricardo Anaya como a mí. Te voy a decir algo. Ya quisiera alguien tener un cartel en Coliseo, Sulaimán, Arena México, AAA, Consejo Mundial, Crash. Mínimo meter 300 personas sin dar un solo nombre en el cartel. No existe en México una sola empresa, ni las más grandes de México, que metan 300 personas sin decir un solo luchador del cartel. No dijeron a nadie y llevan dos sold out en el mismo recinto. No conocen a nadie. Y te voy a decir la segunda. No existe en México una empresa a la que le paguen por sus derechos de transmisión en Estados Unidos. E Esa es la segunda, y Riot le pagan por transmitir en Estados Unidos. No existe en México, carnal. No existe ni las empresas más grandes de México les pagan por transmitir y a Riot le pagan. Tercera, okay. no existe en México una empresa que todavía venda DVDs, porque las empresas piensan que los DVDs ya son obsoletos. Riot vende sus DVDs por Highspot, es que es una de las plataformas grandes, sí. y la gente compra los DVDs. Sí. Cuando aquí en México pensamos que ya están obsoletos. No, y Los compran en México, pero piratas la gente. Pero aquí Riot los sube Así y es. la gente los ve. Y luego no te vayas muy lejos. Las luchas que han aparecido en Riot. La estamos viendo en WWE después. Así es. Máscara Dorada enfrentó a Último Ninja sí. primero en Riot que antes que en WWE. Está bendita esa arena. Bendita. También Jinzo fue ahí. Este, Ronnie, Mendoza. Ronnie Mendoza. Este, varias luchas que se han dado en Riot que ya quisieran varias arenas haberlas tenido primero. Yo, la última que tuve, se fue la luz. Fue la de Riot Mania. <laughs> sí. La, la, fiesta la fiesta tranqui. La fiesta tranqui la lucha cuando libre. Cuando alguien se le fue abajo a la colisa sí. de Manillo. Entonces se va a la luz y están haciendo un documental de Ricky Starks y de Aru Solo uh -huh. y se quedan como que qué pedo con esto. Y yo les digo en la entrevista, ya salió el documental, de hecho, que, que Undertaker habla ah, sobre ¿sí? esto. Undertaker habla sobre el personaje y esto. Y hablan sobre esa función. Y yo salgo hablando ahí y digo... Es que el chile independiente, el espíritu este es. Ve a la gente, cómo están los niños luchando. Yo salí, no había luz. Yo y Eric Ortiz a luchar mm -hmm. a oscuras, Yo estaba sin ahí. luz, sí. Y todos con su celular, con su celular. Así es. Eric Ortiz y estamos muriendo de la risa cuando veíamos porque la gente estaba grite y grite. O sea, no decayó el ánimo. Nadie se fue. Era un sí. calorón infernal. Cuando volvió la luz era como si nos hubieran dado receta a mí y a Eric, volvió a tener energía y seguimos luchando. Me acuerdo que se querían empezar la lucha otra vez. Así empezamos <laughs> otra vez y termina la lucha y la gente no tiró dinero, pero nos agradeció Así bastante. Es. En caminos también nos aplaudieron y yo digo, "No, no, esto es para todos. Este aplauso es para todos. No no, no somos de T1, pero <laughs> pero Riot, Riot, o sea, ese sentimiento no lo tiene en cualquier arena." Entonces, igual ha sido plataforma Riot para el Gabacho. Claro. Caos, plataforma nacional. Claro, Caos ha sido plataforma nacional. También ha sido para el Gabacho porque muchos de las luchas que han habido... La lucha de escaleras que uh -huh. tuve de la, del maletín de recompensa fue, fue, la okay, que, sí. fue la que me llevó a wrestle con la mayoría. Okay. Porque Taurus y yo estuvimos en esa lucha y en todo el mundo se vio un vuelo que hice ahí. Y todo lo demás que estuvimos haciendo con las escaleras y en todo el mundo se dio ay luchas escaleras en, en México y estuvo esta por una recompensa y ganó este flaco pintado de verde <laughs> le ganó al toro entonces de ahí de Caos también me dio reconocimiento y Caos yo estoy agradecido uno con Cristóbal que en principio me, me habló que es un luchador que tiene una visión tremenda uh -huh. no es es distinto ser un promotor que no es luchador a un promotor que sí es luchador y que tenga tanta experiencia y también le agradezco a Caos, a lo que es la compañía, el dueño y todos los que están detrás por tener esa confianza y más que nada escuchar al público. Caos sí. lo que ha hecho es escuchar al público, que es lo que les gusta. Yo, mucho, los 10 años que he tenido en mi vida, eh, luchando en Culiacán, en Guadalajara, en Durango, en Los Ángeles, donde he luchado, muchas veces me rezagan. Que por el físico, X y Y, lo que antes mencioné, en caos me han dado ese valor porque la gente me pide. Y me lo dijo Cristóbal. Le dije, ¿viste la lucha, la primera que tuvimos? Nos tiraron dinero. Me acuerdo, yo y cero contra el Divo y Silver Tiger. Me dice, Cristóbal, ¿viste la lucha? No ocupo verla. Escúchala. La lucha es de oído. La lucha es de oído, compadrito. Muchas gracias por confiar en mí. Y a eso me dijo mucho que la escuchó, que no ocupó verla y la gente estuvo grité otra caída, otra caída, entonces a partir de ahí la gente caos escucha a sus sí. a sus y es muy importante que las promotoras en México escuchen a sus fanáticos y que los fanáticos los eduquen a que haya esa reciprocidad porque si vas a, a emborracharte a ver la lucha y a gritar pues no estás sirviendo de nada de como razón. fanático, ¿no? No es lo mismo la San Juan o Coacalco que van a gritar cosas a una Arena Coliseo, a una Arenanesa, a una Budokan, que el fanático va porque le gusta. Así y educa así al promotor. Y ahí es donde, vaya, me han dado para arriba los fanáticos de verdad. Bueno. Iguana, eh, qué gusto haberte tenido por aquí. Eh, la misma cama que tú? Eh, eh, vamos a tener la misma cama. Antes compartía cama con Garza, después con Don Damián, con Bestia. Todavía toca con bien. la Iguana. Todos, ¿Todos los quisiste tú, ¿verdad? Todo, ¿Por qué sí. le copiaste pintarte la cara a Damián? Damián dice que tú también comes y duermes con la cara pintada. No, pero la diferencia es que a mí sí me regalan cosas. Damián da miedo. Yo soy el, rep <laughs> Yo soy el reptil fino. Yo todavía tengo mujercitas por ahí. ¿Y ¿También te pintes la mitad cuando te da flojera? No, no soy tan... Yo mejor no me pinto. Porque yo también tengo otra máscara, que es mi saquito y mis lentes. Entonces, ahí fui más truche. Me puse más verde que mía. Razam, eh, gracias por habernos escuchado. Ojalá que les haya gustado eh, y que vean la diversidad deportiva que nos puede dar la lucha libre. Que no todo es el santo y blue demon, sino que hay mucho más variedad en, en este deporte, mucho más diversidad. Y hay más fuera de nuestra burbuja mexicana. Mister Iguana estuvo en el podcast número 6 de la esquina saludos para todos Nace verde